Hi, hola. El nuevo personaje me regaló flores solamente por existir. Es que me encontré este florero que tenía de decoración en la escalera esta de acá. Listo, ¿qué tal así? Nada más falta limpiar porque está súper sucio. Bueno, amigas, hola, ¿cómo andan? Ya recogí la sala, que era lo más fácil en realidad. Y ahora toca recoger todo lo demás, que la verdad que si hay un desastre, ¿eh? Una cosa que tengo por decir, porque me estuvieron diciendo que no le diga al nuevo personaje, que no le diga así, que no le diga nuevo personaje o que no le diga el personaje. O sea, un poco de contexto de esto, ya saben que yo me la pasaba diciendo que necesitaba un nuevo personaje en mi vida, que sí, que nuevas personas, que nuevos personajes en mi vida y que no sé qué, que me la pasaba diciendo de eso. Y entonces, como llegó un nuevo personaje, se le quedó el nombre de nuevo personaje. Bueno, en realidad ya solo el personaje, se le quedó el personaje. Pero esto es de cariño, o sea, esto solamente, no crean que yo en la vida real, o sea, así, así en la vida real le digo, hola el personaje, o sea, no, solo es como en las redes y es de cariño, no le molesta, a él no le molesta. Bueno, oigan, voy a recoger la cocina, que esta sí está muy tirada, se las voy a enseñar, ¿ok? Yo nomás les aviso para que no se asusten, ya saben. Oh my god, sí hay muchas cosas que estaba comiendo y no recogí, pues hay trastes, hay basura y hay todo. Se llama papel coreano y creo que es complicado de conseguir este papel coreano para envolver cosas, así que yo lo voy a guardar. Pues no sé si no sea complicado de encontrar, pero yo lo voy a guardar. Puede que sirva después si quiero envolver algo, nunca se sabe. Y luego también tengo estas piedras que son las que venían adentro del florero que tenía de decoración. Y las piedras estaban simplemente para que hicieran peso y no se cayera el florero que no tenía nada. Y no sé dónde las voy a poner. Oigan, pues salí a tirar la basura y vean nada más lo que me pusieron en mi puerta. O sea, no sé cómo dejaron esto en mi puerta, pero hasta me dejaron dos, ¿eh? Me lo pusieron como así. Uno estaba en la puerta así metido. Me dejaron folletos de un partido político. O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero bueno, me va a servir para limpiar los espejos. Así que está perfecto. Gracias. Vamos a limpiar primero este espejo que es justo y necesario. La verdad que está muy, pero muy sucio. Era una, ¿cómo se llama? De las que vuelan. Yo creí que era una basura y yo... Y voló. Una, ¿cómo se llama? Una de esa. Esa. Ay, no. Qué susto, verdaderamente. Aquí está este que es con el que limpio los vidrios y nuevo periódico que me llegó, que me mandó la vida. Mientras limpio esto les voy a contar el chisme. O no sé si sea buena idea contarles mientras limpio esto, porque pues no las puedo ver así. Y ando volteando para acá. ¡Uy, qué diferencia! ¡Qué diferencia! Ya me veo en 4K, ahora sí, no se ve borroso el espejo. Este papel, excelente, excelente.
Espérenme, mejor termino de limpiar este y ya les cuento. Espectacular. Espectacular. Ahora sí, mientras limpio la estufa, les cuento. ¡Uy! Sale muy disparado. Yo en esta vida únicamente tengo una fobia. Una fobia. Las que me siguen de hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, no sé si se acuerden, yo me la pasaba diciendo esta fobia. O sea, yo ya había dicho en videos anteriores, hablo de cuando inicié, o sea, de cuando estaba chiquita, hay evidencias de que yo he dicho cuál es mi fobia desde hace años, 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 años atrás. O sea, en conclusión, tengo una fobia. Una fobia. Y ustedes dicen, what the fuck, ¿de qué estás hablando? Ahí les va el contexto, ahí les va lo que quiero decir con esto. Bueno, pues mi única fobia en este mundo son los zanqueros y los robots. Que por si no saben qué es esto, o sea, son los que animan en las fiestas, como los que traen unos palos gigantes en los pies. Y los robots igual que están gigantes y que animan en las fiestas, en los 15 años, en las bodas, así. Los zanqueros y los robots han sido mi mayor fobia por años. Creo que ya les quedó claro eso. El punto es que, ¿adivinen qué? Pues el personaje se dedica nada más y nada menos que a mi mayor fobia. Tiene un negocio de animación, de cosas de animación, o sea, tiene un negocio de zanqueros y robots, cabezones, de los que animan en las fiestas. Tiene un negocio de así, de animación para fiestas. Me explico. Y yo me quedé impactada. Yo dije, what the fuck con la vida. ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Uno de tantos trabajos que puede haber en este mundo y de tantas fobias que puede tener una persona, se llegan a encontrar la persona que trabaja en la mayor fobia y la que tiene la fobia. What the fuck? Entonces yo de verdad digo, la vida es muy rara. ¿Ustedes por qué creen que haya sucedido esto? ¿Qué me quiere decir la vida? ¿Qué? O sea, es una situación muy extraña, muy rara. Que no lo puedo creer. Y yo se lo dije a él. Y luego ahí les va una cosa que sucedió. Bueno, dejen termino esto. Una vez, le voy a poner de este. Porque como dice antigrasa y está bien sucio aquí, siento que puede ayudar. Pero es que miren cómo sale. Creo que es normal. Es que yo tenía otro igual y se me acabó y no sale así. Pero no sé. Ay, esperen, necesito otro trapo. No sé si fue buena idea esto. Bueno, creo que sí. Ah, les sigo contando. Entonces un día sucedió lo inimaginable. Lo que nunca en mi vida me hubiera esperado. Me tocó acompañarlo a su trabajo. Porque le salió un trabajo así de la nada. Un día salimos de noche y pues las fiestas son de noche. Entonces pues le marcaron, necesitaban de su ayuda. Tenía que arreglar un robot y no sé qué. Y luego fuimos a recoger a... Es que hagan de cuenta que sus primos trabajan con él y sus amigos trabajan con él. O sea, bueno, ahora son sus amigos. Y la verdad que todos son súper buena onda, ¿eh? Entonces pues nos tocó ir a recoger. Yo ahí lo andaba acompañando. Tuvimos que recoger a uno, luego recogimos a otro. Llegamos al salón de eventos. Y en todo este momento yo creí que yo me iba a quedar en el carro, que no iba a ver nada. Él no se acordaba de esta situación, no se le pasó por la mente en ese momento. Pero llegamos al salón de eventos y me tuve que bajar. Entonces, hagan de cuenta que ellos estaban aquí y yo estaba aquí sentada en un sillón. O sea, sí estaba yo así frente a frente, pero yo estaba sentada en un sillón y ellos estaban aquí y empezaron a sacar un robot. Y en eso lo empiezan a arreglar. Y luego se lo tenía que poner a alguien. Entonces yo todo el rato estaba así. Así, miren. Ahí. Así en mi celular, así. Pero así sin intentar no ver nada. Yo así. Y ellos acá arreglando así el robot. Luego el personaje le decía a su amigo de que, ay, póntelo para ver si ya quedó. Y que se empieza a poner el robot. Y yo... ¡Ay, no! Y en eso como que el personaje voltea a verme y le dice, ¡ay, no! ¡Hazte para allá! ¡Vete para allá! ¡Miriam, le da miedo! Y él hace de que, ¡ay, perdón! Y yo, ¡no, no, no importa! Y yo,
Y así sucedió. Duró poquito eso. Le sufrí, la verdad que le sufrí, pero duró poquito y ya nos fuimos. Nos fuimos y eso fue todo. Eso fue todo. No tardamos mucho en el lugar y en realidad no vi completo al robot, o sea, se andaban probando partes. Una cosa que sí es que admiro mucho ese trabajo, ¿eh? Ahora que ya lo veo de atrás, de verdad que sí. Y luego es que vean, por ejemplo, siento que me ayudó a mi fobia porque ahora siento que ya puedo ver partes del robot o los palos, ya los puedo ver así como por separado, porque pues el personaje tiene un como almacén lleno de robots y de... pero no está como el robot completo, son como partes, y estas cosas pesan un buen y se las ponen en los pies y yo no sé cómo rayos le hacen, ¿eh? Yo de verdad que sabe. Y tiene ahí pues los trajes del zanquero y cosas así, tiene así un buen de cosas. Ayudó un poco a mi fobia, porque siento que ahora pues ya sé que hay una persona detrás de eso. O sea, obviamente yo sabía que eran personas las que estaban atrás de eso, pero no sé, me daba demasiado miedo. Aún si me ponen un robot o un zanquero, así me va a dar miedo. Pero al menos ya sé quién está detrás, porque pues ellos me caen muy bien, sus amigos y sus primos. Entonces pues al menos ya puedo verlos en fotos y como en partes. No, sí ayudó a mi fobia, pero siento que la vida es muy rara. Y por ejemplo, el personaje ya me puede mandar de que una foto de ¡ay! Estoy trabajando, y la foto de ahí del robot, y me da menos miedo. No puedo decir que es cero, pero me da menos miedo. Al menos ya puedo ver la foto. ¡Qué cosas de la vida! Oigan, necesito comprar unas nuevas cosas de estas porque ya se hicieron súper amarillas y se ve súper feo. ¿Pero en dónde compro estas cosas? Miren, sería como llevármela al lugar donde la compre para que sea como del mismo tamaño, ¿verdad? ¿O qué? ¡Ay, ya no la puedo poner! ¡Ay, ya! Oigan, metí a lavar unas cosas y se me olvidó, así que ahorita voy a ir para ponerla ya en la secadora. Solamente termino de limpiar esto y ya voy. Bueno, amigas, ahora toca limpiar el refri, que la verdad mi refri ahorita anda pero muy vacío, ¿eh? De verdad, qué pobrecito. Oh my god. Pero bueno, lo voy a limpiar. Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Ay, amigas, ahora vamos a entrar al cuarto más desastroso. En el estudio hice un completo caos de ropa, o sea, de verdad hay mucha ropa que ni siquiera quiero acomodar, pero pues tengo que, en algún momento tengo que acomodar toda esa ropa que desordené. Verdaderamente que no estoy lista para entrar aquí. A primera vista lo que se ve es esto, el escritorio con varias cosas ahí, varias ropa, pero eso no es, bueno, eso no es mucha ropa. Por acá, esperen. ¡Tatán! Mucha ropa. Por ahí hay más ropa. Por acá hay más ropa. ¡No! Pero es que hagan de cuenta que hay ropa limpia y ropa sucia aquí. Esto es ropa limpia. Lo que pasa es que la lavé y la eché ahí. Nunca la doblé ni nada. Lo de acá sí es ropa sucia. Lo de ahí no sé. Y lo de ahí creo que es limpia. O sea, voy a acomodar primero lo limpio de lo sucio. Y pues me pondré a doblar y acomodar todo esto. Ahorita me entretuve y se me hizo más tarde porque hagan de cuenta que mañana son los premios Elliot y yo no voy a ir, pero Ami va a ir y me dijo que se compró un vestido pero que se lo probó y no le quedó, entonces estaba como toda estresada y me dijo que si no tenía algo y pues me puse a buscar algo que le pudiera servir, le armé un outfit así rápido, encontré un vestido, accesorios y así, armé como todo el outfit y ya después me dijo que había encontrado algo. Entonces pues lo bueno es que ya encontró otro outfit que ponerse y pues ya todo bien. Y la verdad es que Ami me dijo que sí iba con ella a los premios, pero la realidad es que no quise ir porque
Me estaba sintiendo mal, entonces no sabía cómo me iba a poner allá y me daba miedo. Y también no es como que tuviera muchas ganas de ir, como que no me gustan mucho esas cosas de los premios y esos eventos así. Sé que en este medio son importantes, o sea, sí son importantes de que vayas, si eres creador de contenido, pero como que no me siento muy cómoda en esas cosas, entonces no lo sé. Y más que nada porque tenía miedo de cómo me iba a sentir, así que preferí que no. Could be water like, but he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Vean, ya recogí todo, ya no hay ropa, ya está toda acomodada. Lo único que hay son muchas cajas, que no sé qué hacer con tanta caja. Pero bueno, voy a continuar con mi cuarto, que la verdad ya tengo sueño. Tengo demasiado sueño, pero pues ya tengo que acabar. Ya no falta tanto. Sí se puede, sí se puede. Ok, lo único desastroso que hay en mi cuarto, lo único por limpiar, es el tocador. Que si me acerco, se hizo un desastre aquí. Porque se me rompió el contorno, entonces se hizo un mega desastre. Y ya me pedí otro, espero que llegue pronto. Está todo hecho polvo, pero no lo voy a tirar porque lo necesito. Así que así se queda, aunque haga mucho desastre cada que lo abra. Ah, otra cosa por aclarar, amigas. Porque vi que estaban poniendo en los comentarios algunas de ustedes que era mi evento canónico. Y yo dije, ¿por qué? Y luego ya leí que se referían porque en un blog dije que lo iba a acompañar, que iba a acompañar al personaje a verlo jugar fútbol, o sea, un partido de él. Entonces, dijeron que era mi evento canónico salir con un FIFA, pero quiero aclarar. O sea, entiendo por qué lo pensaron, porque pues sí. Después yo dije, ah, no, pues sí, entiendo, entiendo. Pero no es FIFA, les juro que no es FIFA. Lo que pasa es que va a jugar fútbol con sus primos, pero está súper alejado de la realidad. Para nada es FIFA, se los juro que no. Pero entiendo por qué lo pensaron y sí me quedé como de ¿qué? ¿De qué hablan? Hasta que ya reflexioné y me puse en su lugar, en el lugar de ustedes. Pero no. Vean, hasta el espejo está bien lleno de contorno. Y como que también ya necesito volver a pintar este tocador, volverlo a pintar y ponerle como encima un vidrio para que ya no se me esté manchando, porque se me mancha de mil cosas. Aquí hay manchas de tinte rosa, también manchas de tinte café. Uy, no. Sí necesito pintarlo y ponerle como un vidrio para ya no ensuciarlo. O sea, sí ensuciarlo, pero limpiar el vidrio y que ya quede listo. Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Ok, ya solamente queda barrer y trapear y listo. He could be what a like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes.
Se logró, amiga, se logró. Que por cierto, oigan, síguenme en mi Instagram si aún no me siguen. Y también abrí un canal de difusión por ahí para estar platicando, contarles mi día a día, subirles fotitos por ahí y todas esas cosas. O sea, lo acabo de abrir. Realmente ni sé bien cómo funciona, pero yo ahí ando subiendo cosas. Pero bueno, hasta aquí el vlog de hoy. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Bye.